Quiero agradecer a la comunidad de General Pico, a los comerciantes, a los empresarios, a la municipalidad de General Pico a través de nuestra señora intendenta que hizo todas las gestiones como para que este festival se sostenga a través del CFI. Se ve que ha convencido al señor gobernador y bueno, este es el segundo año que tenemos el aporte del CFI y que son los actores que hacen posible que esta película de festival se pueda dar. Así que muchísimas gracias para todos. Hace 9 años atrás, cuando decidimos hacer un festival de cine, le digo 9 años porque recuerdan que tuvimos 2 años de pandemia que no pudimos hacer nada. Habíamos pensado que teníamos dos salas importantes y que no tenía una vida de festival. Así que bueno, la decisión fue arrancar con un pequeño festival para General Pico y con idea de que creciera, como hablamos hoy, ¿no es cierto? Y realmente, bueno, en esta 7ª edición ya hemos llegado a un festival importante. Se llama Festival de General Pico, pero dejó de ser solamente de General Pico. El festival es de La Pampa, el festival es del centro del país y el festival es de toda la Argentina, porque hoy concurren actores de distintos lugares del país, que bueno, eso se debe a que esto ha crecido. Y esta edición, les quiero comentar así por arriba, nos va a dar un plus. Es la primera vez que tenemos presentación en concurso de películas que son estrenos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va a ir saliendo. Yo creo que Pablo ha elegido muy, pero muy buenas películas. Así que eso va a ser el puntapié para que en los festivales siguientes tengamos otro tipo de películas que puedan llegar con otro tipo de nivel. Así que bueno, muy, pero muy contentos de la Asociación Italiana por llegar a este 7º festival. Así que los invito a que participen, son 7 días de cine para ver cine en el cine, que es lo mejor que hay, y muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias, Vichy.